Un veterano exoficial del ejército recibe un trato inhumano en el propio hospital militar. Él necesita ser operado de urgencia, pero debido a problemas de salubridad, su cirugía aún no se concreta. Dedicó décadas de su vida a defender al país y hoy recibe un maltrato que podría ser mortal. Enrique Castro Mendoza, de 75 años, es un coronel del ejército peruano en retiro. El pasado sábado 7 de enero, sufrió una caída en su domicilio y su esposa lo trasladó inmediatamente al hospital militar, donde se le diagnosticó una operación urgente a la cadera. Han pasado 16 días y la cirugía no se ha realizado. Don Enrique sufre dolores constantes y su esposa, Carmen Pirota de Castro, no soportó más. Me dijeron que no, que como él es oficial, a él le corresponde, pero yo le dije no voy a esperar más días a que mi esposo se muera, entra por un dolor de, por fractura de cadera y se le va a complicar con una neumonía, sabrá Dios qué cosa. La primera excusa es que no había presupuesto para comprar su prótesis. Doña Carmen la adquirió a 4.000 soles y posteriormente se le dijo que tampoco alcanzaba para la anestesia y desinfectar la sala. Así pasaron 2 semanas claves, pero nuevamente una excusa, esta vez mucho más grave. Al ratito llaman de que lo bajen y yo pregunté por qué, porque no iban a operar a nadie, pero ¿por qué no van a operar a nadie? E indagando, dijeron que la sala de operaciones está con moscas y cucarachas. Le prometieron que la operación se realizaría, pero un familiar médico le aseguró que el proceso de desinfección de una sala de operaciones tarda hasta 2 semanas. Frente a esta situación, lanzamos 2 preguntas. ¿Qué sucedería si un paciente con peritonitis debe ser operado y la sala está inoperativa y quizá la más grave? Si así se trata a un ex oficial del ejército peruano, ¿cómo será el trato con los suboficiales o el personal de tropa?